Hola, ¿cómo están? Los saludo desde acá, desde Muatuam Costor. Y miren qué hermosa vista es desde acá arriba, increíble. Pues bueno, les cuento un poquito. El río, este río que pasa por acá, delimita la frontera. Casi la mitad del río hacia allá es Eslovenia. Así que imagínense, estamos en la frontera de Austria, aquí en Steiermark. Y bueno, hemos subido Muatuam, torre cerca del río, puedo traducirlo así, y nos tenemos esta hermosa vista que hay acá. Y bueno, ahora que me doy cuenta, tengo que decirles también que esta torre tiene, yo creo que tiene la característica perfecta para este tiempo de coronavirus que se está viviendo. ¿Por qué? Porque tiene una subida y una bajada diferente. Ahora les voy a enseñar. Tú subes por una parte, por una escalera, y bajas por otra. Es decir, que no tienes que pasar con las personas, ni estar a corta distancia, ni preocuparte, ni nada. Les voy a enseñar ahora. Hemos visto muchas personas que montan bicicleta, que dan sus paseos, que se llegan hasta acá. Desde Graz son 40 minutos, 10 minutos von Graz, 40 minutos en carro, pero es bonito, vale la pena. Y nos llevamos esta sorpresa, esta vista súper maravillosa del otoño. Vemos un río inmenso, un río que es la frontera de Austria con Eslovenia. Es increíble. Así que miren qué chulo es esto acá. Bueno, les quería contar que cuando salimos de la casa hacia acá, hacía unos 16 grados en Graz. Y miren cómo ando vestida, con una chaqueta bien fina y un suéter bien fino. Y cuando llegas acá, parece que el lugar, como está cerca del río, aquí hay un clima diferente y hace bastante frío. Me refiero a unos 11, 12 grados. Y estoy como que congelándome, tengo las manos súper frías. Pero bueno, ya subimos, ya vimos un poquitico y ahora vamos a continuar. En este recorrido nos hemos llegado hasta Mureca Schiffsmühle. Vamos a ver qué encontramos allí.
bueno, según vieron en las imágenes que le acabo de mostrar, pues resulta que llegamos acá a una parte de la frontera entre Austria y Eslovenia. Y en esta zona es zona de viñedos, es decir, que van a haber viñedos por todas partes, son campos enteros de viñedos. Y también existen como Push and Shine, que son como unos restaurantes, pero no lo puedo decir restaurantes, sino lugares donde sirven comida fría, es decir, van a servir pan con jamón, con queso, comida tradicional de acá de la región. Y bueno, en esta zona de acá también estas casas venden, además de ese yauce, porque se dice yauce, van a vender también el vino que producen, por eso se llaman Weingut. Push and Shine. Aquí, como ven, toda esta zona que está aquí atrás es zona de viñedos. También puedes comprar la botella, puedes tomar una copa, puedes probar el vino que ellos producen específicamente. En el momento actual no se puede cruzar la frontera porque ya la frontera Austria y Eslovenia está cerrada por la situación del coronavirus, pero podemos bordear la frontera alrededor de la calle porque es una calle solamente, increíble. Y bueno, esa montaña que ven allá atrás ya es Eslovenia. Miren. Y detrás de la cámara están las personas comiendo, tomando vino, disfrutando. También hay un grupo musical que está tocando. Es decir, un ambiente bastante tradicional, relajante. Se puede pasar un excelente día, puedes hacer una excursión y conocer toda esta zona de acá. Es súper impresionante lo que van a encontrar, lo que van a ver. Les voy a mostrar imágenes para que vean que vale la pena venir a esta parte de acá, a la frontera de Austria con Eslovenia, pero en la parte de Estiria, es decir, Steiermark, la frontera de Steiermark. Bueno, nosotros vamos a continuar, ya hemos comido algo, ya hemos tomado, hemos disfrutado y ahora vamos a continuar bordeando toda la frontera, así que le voy a seguir mostrando imágenes. Bueno, nos encontramos en Herzlstraße, que es la calle corazón, es decir, una calle con forma de corazón, un lugar súper atractivo para muchas personas, no solamente para el lado de Austria, sino para el lado de Eslovenia. Y resulta que esto siempre está lleno, lleno, lleno de personas. Llegamos y yo siempre había visto esta calle, pero en fotos, en videos, personas que han publicado en el internet, muy famosa esta calle.
Y bueno, decidimos llegando hasta acá porque estamos cerca del lugar, ¿por qué no? Y bueno, según vieron, es súper impresionante, de verdad. Ya eso queda en la parte de Eslovenia, es decir, que tenemos que cruzar la frontera. Pero no se piense que cruzar la frontera es pasar un puente, un lago, no, no, para nada. Cruzar la frontera es, ¿cómo decimos? Es una calle que tú ves una piedra en el medio y te das cuenta de que un lado es Austria y otro lado es Eslovenia. Pero es súper impresionante y ¿por qué no les recomendaría también algún día llegar hasta acá y ver esta calle de corazón? Y está rodeado de viñedos. Miren, todo esto que está acá es viñedo. Como les dije, toda esta zona fronteriza es zona de viñedo. ¡Qué bien! Interesante. Eso fue todo por hoy. Espero que este video les haya gustado, hayan disfrutado, hayan conocido algo nuevo. Y ya, si te gustó, déjame tu super like, déjame un comentario, házmelo saber qué te pareció este video. Y nos vemos en el próximo. Besos, chao.